Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, en esta oportunidad hablaremos con dos referentes, dos de la región, que nos ayudarán a comprender cómo está la misma en este comienzo de año electoral, porque es un comienzo de año electoral, año político, donde no obstante se sigue gestionando, porque la gente sigue viviendo, todo sigue transcurriendo. Así que en primer lugar vamos a hablar con el referente de una ciudad que está de festejos. ¿Por qué? Porque se cumplió hace poco el 210 aniversario del único combate que libró José de San Martín, el general José de San Martín, en suelo argentino, lo que luego va a ser Argentina. Me refiero a la histórica ciudad de San Lorenzo. Bueno, allí, en virtud del 3 de febrero, se realizó un acto con la presencia de autoridades nacionales. Estuvo Jorge Tayana, estuvo Mar Perotti, el gobernador, estuvo Marcos Corach, el ministro provincial, estuvieron diputados, y también estuvo Leonardo Raimundo, el intendente de esa ciudad, con quien vamos a estar hablando. Vamos a hablar no solamente de este acontecimiento, sino también de cómo está la gestión, una gestión que, viene administrando la cosa como puede en el marco de una galopante inseguridad que acecha no solamente a Rosario, sino a los departamentos linderos, y San Lorenzo, obviamente, el departamento de San Lorenzo es uno de ellos. Con Raimundo también hablaremos sobre lo que se viene. ¿Por qué? Porque va a ser un año político, va a ser un año electoral, y van a estar visitando, como siempre, los referentes nacionales aquella histórica ciudad. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que está pasando en Rosario, con un senador oficialista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el peronismo está gobernando la provincia de Santa Fe, pero que en el último tiempo se ha desmarcado del oficialismo con una línea aparte. Me refiero a Miguel Rabia, senador departamental por Rosario, muy relacionado a Lewandowski. De hecho, él entra por influjo de Lewandowski cuando Lewandowski deja su banca para subir como senador nacional. Rabia, médico, alguien que viene de la actividad privada, pero siempre estuvo relacionado a la gestión pública en lo que tiene que ver con la salud. Así que va a ser muy interesante, vamos a estar hablando de él sobre varias cuestiones. ¿Por qué de alguna manera se diferencian, se desmarcan de Perotti, teniendo y creando un bloque propio en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe? Y vamos a estar hablando también de lo que se viene. ¿Por qué? Porque Lewandowski es una de las figuras puestas para ir no solamente a por la gobernación, sino también a por la intendencia de la ciudad de Rosario. Así que interesantísimo este programa, donde mezclaremos política, mezclaremos gestión, mezclaremos también la coyuntura electoral. Será un programa muy interesante donde analizaremos, en definitiva, la realidad de la región. Ya cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y regresamos con la primera de las entrevistas. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado, siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565.
Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo, un gusto que esté en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, una ciudad con figuras nacionales. Pensaba cuando venía para la grabación del programa, digo, hasta más figuras nacionales que la Municipalidad de Rosario trajeron, por ejemplo, ¿no? Para los eventos de estos últimos días. Sí. Bueno, nosotros tratamos de generar una política muy activa en materia de espectáculos públicos, de turismo receptivo particularmente, gastronomía, todo lo que tiene que ver con la promoción de nuestros también talentos locales, ¿no? Uh-huh. Si te refería a los festivales, no solamente hubo importantes números invitados con artistas muy famosos, sino también 500 artistas sanlorencinos que integran, que actúan como solistas, que cantan también en grupos y sobre todo también ballets estables de distintas instituciones, Aldo Sarabia, el Centro Cultural, no quiero nombrarlos a todos porque realmente la cantidad y la calidad es de excelencia. Y todo eso configuró tres noches de espectáculos que convocaron alrededor de 90.000, 95.000 personas a lo largo de las tres noches. Eso implicó también una inyección de recursos, sobre todo a nuestros emprendedores, artesanos, instituciones de bien público que también montan su oferta gastronómica para este tipo de eventos. ¿Cómo lo toma el sanlorencino, ¿no? Porque acá en Rosario, por allí, hay menos disponibilidad de recursos, uno entiende. Cuando viene alguna figura nacional, dice, no, pero estos recursos se deberían afectar a otra la gestión. La gente entiende perfectamente. Nosotros cumplimos con toda la función del Estado Municipal. No es que hacemos un festival y no pagamos el FAE. Claro. No es que no hacemos un festival y no arreglamos las calles. Estamos con un plan amplio de bacheo, reestructuración de calles, estamos pavimentando. Estamos con un plan sostenido y sistemático de eliminación de zanjas a través de la construcción de cordón cuneta. Estamos con un programa de acá a fin de año para que el 100% de la ciudad de San Lorenzo tenga iluminación LED, el 100%. Estamos haciendo cloacas y desagües pluviales en toda la ciudad, sobre todo en la parte norte y en los barrios de zona sur, con alguna demora en zona sur por problemas de una empresa, pero que se están resolviendo. Estamos llevando adelante la veredización uniforme en lo que llamamos Centro Comercial a Cielo Abierto, que es Avenida San Martín, pero también calles laterales, como Urquiza, que vamos a hacer ahora. Estamos programando hacer lo mismo en calle Dorrego, Boulevard Oroño, ya se hizo en calle Burel un tramo en barrio Buchar, y así seguir en cada barrio de la ciudad donde hay densidad comercial. ¿Se inspiran en Rosario? Esto lo digo positivamente, no negativamente. ¿Se inspiran en Rosario, la ciudad cercana más grande que tienen, o no? Hay muchas experiencias, que son compatibles con la escala y el tamaño que tiene San Lorenzo, y siempre hay que tratar de aspirar a buscar, experiencias positivas en términos de gestión urbana de ciudades que sean acorde al tamaño de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que está necesitando algunas inversiones en materia privada, en materia de salud, ojalá se pueda concretar. Y después cuestiones que son de la gestión provincial. La seguridad, estamos reclamando más policías, fíjate que de 1.500 efectivos policiales que egresaron del Instituto de Seguridad Pública, el ISEP, mandaron a la ciudad de San Lorenzo 6. 6 de 1.500. La verdad que es penoso. Después la gente, claro que sabe. ¿Eso es por desconocimiento o adrede que lo hace la provincia? No. A mí no me gusta calificar en términos personales ni hablar de discriminación. Pero sí, como sanlorencino, que pago mis impuestos, porque todos pagamos impuestos provinciales. Patente automotor, impuesto inmobiliario. Bueno, queremos que esos impuestos vuelvan en lo que es gestión provincial. Básicamente tres cosas. Las escuelas, que es provincial. La escuela pública. El hospital público, que también tiene un déficit atencional de cuestiones importantes, ¿no? El granadero a caballo, que es del gobierno provincial, sobre todo en el servicio de atención a inmunodeprimidos, en pediatría, en guardia, y también llevarlo un paso más adelante en materia de complejidad. Está listo, por ejemplo, para en poco tiempo poder inaugurar la terapia intermedia, que eso va a ampliar el rango de cirugías que se pueden practicar ahí, tener una maternidad modelo. Son cosas que estaban dentro del plan estratégico del hospital y que se han frenado por parte del gobierno. Bueno, en el acto por el 3 de febrero, el único combate que libró San Martín en la Argentina, que después va a ser Argentina, fue abuchado Perotti, fue abuchado el ministro Marcos Corach. Yo repudio, a mí no me gustan ese tipo de exposiciones públicas. Yo creo que los oradores hay que escucharlos, evaluar, y después todos tenemos nuestra posibilidad de ejercer el derecho a voto. Sí planteo que nuestra ciudad requiere más atención de la provincia en lo que son funciones de la provincia, básicamente en dos: la seguridad y el hospital público.
Dicho esto, yo no, y contestando tu pregunta, no estamos derivando recursos para el turismo, la actividad recreativa o la cultura, dejando de hacer otras cosas, porque también promovemos el deporte. Hace poquito vivimos un triatlón con alcance nacional, estamos propiciando actividades de deportistas locales, estamos con un proyecto muy importante de mejoras y obras en el Centro Cultural Municipal. Estamos trabajando en cada barrio, como te decía recién, con cordón cuneta, pavimentación, iluminación LED. Y esto es un programa que llevamos adelante a través de una participación activa de los vecinos en lo que se llama el presupuesto participativo y en el plan estratégico. No ponga fotomulta como en Rosario, esto es una opinión mía, pero... Yo lo que creo que hay que trabajar siempre escuchando al vecino. No se puede hacer todo lo que pide un vecino en el día a día, ¿no? Pero sí a través de la planificación estratégica. Si escuchamos a través de herramientas democráticas como el plan estratégico y el presupuesto participativo y lo vamos ejecutando año tras año, la ciudad cambia objetivamente. San Lorenzo es una ciudad que tenía problemas gravísimos de acceso debido al bloqueo del tránsito pesado, lo hemos resuelto. Avenidas principales como calle Dorrego estaban destruidas, y la misma avenida San Martín, lo hemos resuelto. El centro comercial no brillaba, estaba deslucido, y eso generaba una competencia desleal de las grandes superficies comerciales de Rosario, porque la gente de las localidades cercanas a San Lorenzo, en vez de ir a pasear a San Lorenzo, se venían a pasear a Rosario. Y nosotros queremos ser el centro comercial, y de hecho lo somos cada vez más, de toda una gran región muy importante que abarca localidades cercanas a San Lorenzo y que tienen esta pretensión de que tengamos un centro autonómico respecto a Rosario. Rosario es muy importante, somos parte de Gran Rosario, pero San Lorenzo tiene esta impronta propia. Exactamente. Año político este por excelencia. Sé que por ahí no te gusta mucho hablar de política, más de un año electoral, pero San Lorenzo es una plaza importante para aquellos que van a recorrer, porque es uno de los lugares más productivos de la Argentina. Esto desde ya. Todos los que vayan a recorrer y sean candidatos, les voy a exigir lo mismo, que me firmen la terapia intensiva y la maternidad modelo para el hospital de Graneros a Caballo y el doble de efectivos policiales de lo que hoy cuenta la Unidad Regional 17 en la ciudad de San Lorenzo. Porque las propuestas son atractivas en la medida que sean concretas. Todos los candidatos hablan de la seguridad, la salud, como si fueran bienes intangibles, abstractos, y que pueden definirse en una sola palabra. Salud, lo traslado a algo concreto, que pongan en marcha la maternidad modelo y que pongan en marcha la terapia intermedia del hospital y que se dejen de llevar cargo del Hospital Granero a Caballo a otros hospitales como el Baigorria. La seguridad, la policía hace lo que puede, pero sí. Bueno, algunos proponen que venga el ejército. ¿Qué dicen ustedes? El ejército, a ver... Ya estaríamos en otra hipótesis diferente, ¿no? De hecho, Gendarmería, que es una fuerza de frontera, está haciendo controles en determinados lugares. Eso ya es una disfunción que muestra un problema en la Argentina. Yo no estoy, digamos, en disconformidad con que esté Gendarmería. Al contrario, me parece excelente. Pero creo que hay que fortalecer a la policía provincial, hay que dotarla de más efectivos, hay que dotarla de elementos tecnológicos con rapidez, no se pueden perder un año, dos, tres, cuatro, y sobre todo también hay que dotarla de directivas claras y de apoyo político. No puede ser que se pida repriman, combatan el delito, pero de alguna manera la policía está fuertemente restringida, castigada, con bajos salarios y con problemas de toda índole en lo administrativo. En ese sentido, yo creo que el próximo gobierno provincial va a tener que llevar adelante un plan importante en materia de seguridad, porque es lo que exige la gente, y no solamente Rosario. Que en San Lorenzo no tengamos una ola de homicidios todos los días, bueno, gracias a Dios, pero no hay que permitir ni naturalizar que los problemas que tiene una ciudad como Rosario se vayan extendiendo. Al contrario, hay que lograr que Rosario no los tenga. Por nosotros todos tenemos familiares, amigos, no, ni hablar, en Rosario, sí, y todos deseamos. La provincia es una sola. Se nos termina el tiempo, Leo, pero ¿vas a ir por la renovación del mandato al frente posible, de la ciudad? Es muy posible. Yo trabajo en un equipo que abarca distintos partidos políticos, el radicalismo, el socialismo, la democracia progresista, muchos sectores justicialistas que nos acompañan, y sobre todo una gran cantidad de independientes, en particular jóvenes y profesionales, que forman parte de nuestra gestión. Si hay consenso y está la necesidad, lo importante es el proyecto, lo importante es el plan estratégico para la transformación de San Lorenzo. Creo que se hizo muchísimo, pero hay muchísimo más por hacer ahora. Así que tenemos un porvenir importante para nuestra ciudad en materia de desarrollo urbano, de calidad de vida, de servicios, de agilización de la administración pública para los trámites de los vecinos, aprovechando las herramientas digitales y la tecnología, una ciudad con calles mejor ordenadas, con calles en mejor estado, mejores espacios públicos. Estamos trabajando en eso, pero viene mucho más.
Leonardo Raimundo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Allí pasaba el primero de los diálogos en Cuna de la Noticia TV. Ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Volvemos del corte aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Cultural Francisco Pancho Ramírez. ¿Qué es el Centro Francisco Pancho Ramírez? Bueno, el lugar de difusión de la cultura y las tradiciones de la provincia hermana de Entre Ríos. Si querés venir al lugar donde se difunde las tradiciones y la cultura entrerriana, vení aquí, al Centro Pancho Ramírez de Buenos Aires 2565 de la ciudad de Rosario. Tiene actividades, muchas cosas para hacer y también para comer. Se come muy bien aquí en el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar de lo que está pasando en Rosario y en el departamento de Rosario con el senador departamental Miguel Rabia. Miguel Rabia, senador departamental por Rosario, un gusto que estés en el programa. Bueno, gracias Antonio por esta invitación. Para mí es un placer estar nuevamente hablando contigo. Bueno, por ahora la actividad legislativa no hay, ¿no? Estamos en receso. Las legislaturas, de todas las legislaturas del país, la santafesina debe ser una de las que más tarde comienza, ¿no? Bien, el receso administrativo y legislativo, pero la verdad que la tarea es incesante y bueno, incansable, o sea, todo el tiempo trabajando, gestionando, y sí, también hay que seguirle el ritmo a Marcelo Lewandowski, que no para, y bueno, y seguimos con actividades de visita al territorio y de cuestiones legislativas que ya estamos preparando para el ciclo ordinario de actividad legislativa en la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a ir a tus proyectos. Vos formás parte del espacio de Marcelo Lewandowski. Así es. Actual senador nacional, que hizo una muy buena elección en las últimas elecciones. Estaban en un espacio cercano al gobernador, pero decidieron partir aguas de un tiempo a esta parte y tener un espacio propio. Así es. Dentro del Senado. Estábamos en el Senado provincial, dentro del bloque de lealtad. Y bueno, decidimos construir un bloque unipersonal, en este caso, para poder votar libremente, trabajar libremente en los proyectos que nosotros entendemos que más se encolumnan con las necesidades de la gente. ¿Tá? Nuestra lealtad es hacia la comunidad, la que nos ha votado, la que nos ha puesto en este lugar, y trabajamos en proyectos que tengan una consonancia directa con las necesidades de ella, o sea, más que con las necesidades del Ejecutivo de turno. ¿Qué pasó con Perotti? ¿No los contuvo? ¿No los escuchó? ¿Qué pasó con Perotti? Y Perotti, o sea, digo, con su gestión de gobierno, ha tenido una mirada de acercamiento más a algunos actores que a otros. Bueno, y en el caso de Marcelo y el personal que yo lo acompaño,
no hemos tenido una línea de trabajo similar. O sea, digo, insisto, Marcelo está siempre muy cerca de la gente, por eso me motiva a mí. Yo uh-huh. también tengo la misma forma de trabajo, o sea, de sentirme parte de la comunidad, de trabajar para la comunidad que me ha puesto en el lugar de privilegio y de responsabilidades, ¿no? Y a eso me debo. Yo sé que en un tiempo puedo estar nuevamente siendo parte de la comunidad y haciendo política de otra forma, pero hoy que tengo esta posibilidad de representar al Departamento Rosario en el Senado, pongo todo lo que hay en mí para brindarlo a mi comunidad y a la comunidad santafesina. Y este es el mensaje de Lewandowski. Uh-huh. Trabajemos para transformar las realidades de nuestra gente. Los mercaderes, el mercado y algunos actores de la política tienen otra forma de representarte, de representarse. La comunidad no. ¿Menospreció a Rosario Perotti? ¿Fue reutemista en este sentido? Porque Reutemann tenía una teoría, ¿no? Eran algunas cosas diferentes a Perotti, pero tenía esta teoría. Podemos no recorrer Rosario, o incluso perder uh-huh. Rosario, pero ganando y recorriendo el resto de la provincia, con eso estamos. Bien, como declara Marcelo Lewandowski, o sea, Perotti tiene mucha afinidad con el intendente local, con Pablo Hapkin, y nosotros lo que entendemos es que hay una ausencia del Estado en los barrios que no la han comprendido y que no la están abordando. ¿Tá? E incluso, o sea, algunos barrios se sienten maltratados por la gestión del gobierno. Barrio Pichincha, Fisherton. En Barrio Pichincha los vecinos se tienen que mudar porque no hay una regulación de la actividad nocturna. Boliches, o sea, no pueden dormir. Yo que soy médico, digo, si vos no podés dormir todos los días, eso te trae severos problemas de salud. ¿Tá? Desde la irritabilidad, desde el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, del aumento de riesgo de depresión. Uh-huh. Digo, familias históricas de esos barrios que están vendiendo sus propiedades a precios viles por estas movidas en donde el intendente no le da respuesta. En Fisherton, un barrio en donde la gente eligió comprar una propiedad, un terreno voluminoso para tener una vida distendida, resulta que ahora le vamos a habilitar los carribares, la construcción de edificios en altura, locales para fiestas nocturnas. O sea, le cambiamos la fisonomía al barrio. O sea, yo había elegido una forma de vida, uh-huh. digo, yo no soy de Fisherton, pero la gente de Fisherton había elegido una forma de vida y hoy le estamos cambiando la realidad. O sea, estamos desde el Ejecutivo maltratando a la comunidad. Ahora, eso es inentendible. Volviendo a lo provincial, porque la seguridad uh-huh. es de índole provincial, ¿no? Sí. La Facultad para la Seguridad la tiene la provincia. Sí. Ustedes formaron parte, ¿no?, de ese peronismo inicial. ¿Hubo plan o no hubo plan de seguridad? Bueno, a ver. Porque a ver, la premisa con la que llegaba Perotti era esa. Sí, sí. Es dirían algunos analistas científicos sociales, un eslogan decimonónico, ¿no? Uh-huh. Paz y orden, recordando a Roca, etcétera. Uh-huh. Nada de eso se cumplió. Bien, bueno, la verdad que el tema de la inseguridad viene en un proceso histórico de muchos años y también tiene que ver con una forma de reproducción social, cultural, instalada también en este territorio. ¿Tá? El vaciamiento de los barrios de la presencia del Estado, la minimización de la participación de las vecinales. Los clubes están todos desarmados en los barrios. El Estado nunca acompañó, provincial, municipal. No acompañó. No acompañó, están desarmados. O sea, los clubes de los barrios viven y se sustentan en el esfuerzo de un conjunto de familias que colabora con esfuerzo personal, dejando a familia, dejando a su trabajo. Tengo que entender acá que el desarrollo social de la provincia tampoco trabajó. No, yo estoy hablando de una forma de reproducción social histórica que ha venido llevando adelante el socialismo. Claro. El socialismo transformó la participación de la comunidad organizada a través de las vecinales, bibliotecas populares, clubes, en el presupuesto participativo, reuniones. La gestión anterior. Sí, ahora, las gestiones anteriores. ¿Perotti no continuó con eso? ¿Con qué? ¿Con esa lógica que vos bueno, mencionás? Bueno, nosotros estamos intentando trabajar de otra forma con Marcelo Lewandowski. Marcelo Lewandowski acompañando más de 200 clubes de la región, más de 200 clubes, entregando elementos deportivos, entregando luminarias para que el club en el invierno no tenga que cerrar las actividades a las 6 de la tarde.
sino que los chicos pueden estar ahí hasta las 8 o las 9 de la noche. Cada chico adentro de un club es un chico menos en el delito. Cada chico adentro de un club es fundamental, porque a ver, cuando la institución socializadora fundamental, que es la familia, cuando esa institución claudica, porque sabemos que papá y mamá muchas veces trabajan, y ni hablar, no hay contención. Sí, pero déjame terminar con esto, Antonio, y mucho más, o sea, cuando alguno de ellos está involucrado con el consumo de drogas, cuando alguno de ellos tiene problemas con el delito, digo, ese chico crece en otra normalidad. Y nosotros necesitamos instituciones socializadoras fuertes por fuera de la familia, la escuela, los clubes, las bibliotecas populares. Ahí hay que poner el esfuerzo. Eso es lo que entendemos con Lewandowski. Falta presencia en un plan de muchos años en donde se minimizó la presencia del Estado dentro de los barrios. Ni hablar de encontrar adentro de la casa de un narcotraficante más de 180 cajas del programa municipal de alimentos. Ni que hablar, O sea, el Estado. De un integrante de los monos. Digo, si uno lo mira desde afuera, como que el Estado está propiciando la actividad de los narcodelincuentes como narcopunteros. Digo, la representación en los barrios a través de los narcos. Es un año electoral, pero no obstante, tenés un año más de gestión. ¿Qué proyectos tenés pensado escuetamente para este año? Bueno, seguimos con proyectos vinculados a la salud y vinculados a la seguridad, vinculados al tema de adicciones. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Marcelo Lewandowski un nuevo proyecto que es el monitoreo de los estupefacientes que están circulando en el territorio. O sea, tras ser incautado o tras acercarse una persona en una crisis de consumo a un hospital, tomar esa sustancia, investigarla y ver por qué sustancia está compuesta, qué elementos químicos le componen. Y ahí hay dos patas: una, la de la investigación de judicial, y la otra es darle el tratamiento adecuado a cada una de las personas que está en riesgo. Se nos termina el tiempo, pero por sí o por no. ¿Seguís en la política? ¿Volvés a la actividad privada? Siempre estuve en la política, porque somos actores políticos. El que no está en la política no está siendo solidario con su comunidad, como dice el Papa Francisco. La política es solidaridad. Miguel Rabia, muchas gracias. No, gracias a usted, Antonio. Llegamos de este modo al final de otro programa de Cuna de la Noticia TV, amigos. Una interesante oportunidad donde nos permitimos analizar lo que está pasando en materia política y en materia de gestión en la región con dos referentes, el intendente de la histórica ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y el senador departamental por Rosario, Miguel Rabia. Una interesante oportunidad para hablar de lo que pasa en esta región, por donde sale el 80 y el 82% aproximadamente de lo que exporta el país. Así que vaya si no es importante, aunque así no lo consideren a veces las autoridades nacionales. Nos vamos, no sin antes decirles que pueden seguir las entrevistas que hacemos en este programa en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, sino también en nuestro canal de YouTube, Cuna de la Noticia. Allí nos buscan y nos encuentran, sino también en nuestras redes sociales. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas por Televisión Regional. Adiós.